Frena de eso, noticias. En nuestra tierra y envenena nuestro suelo. Ay, Nito, ay, Nito, por plata nos está vendiendo. Ay, Nito, por plata nos está vendiendo. Ay, Nito, ay, Nito, por plata nos está vendiendo. Y este pueblo ya no aguanta nada. Señor presidente de la República, ¡sí a la vida, no a la minería! La Asociación de Profesores de la República de Panamá va a defender nuestros recursos naturales. Hay que protestar, hay que luchar por su país, porque el país es de todos. Hay que salir a las calles y protestar. Aquí los intereses de los que gobiernan esa oligarquía corrupta, vendepatria, han prevalecido sobre el derecho a la vida, sobre el respeto a la biodiversidad y a nuestro ambiente. Están envenenando a las personas, las tierras, los ríos, y eso va a ser para muy largo tiempo. Por eso exigimos que cese la explotación de minera. Panamá no debe ni debe ser un país minero. Panamá es un país que debe propender al desarrollo nacional, al desarrollo social, a la vida digna. Genera externalidades negativas, afecta la vida presente y futura de nuestro país. Aquí se sigue insistiendo en un contrato que es ilegal e inconstitucional para favorecer al poder económico de este país a los 115 y favorecer intereses de las multinacionales. Esta expominera solamente para reforzar el tema y justificar el tema del contrato leonino contra los verdaderos intereses del pueblo panameño. Han entregado este lingote de oro que es un USB donde aparecen las supuestas bondades del contrato, pero no aparece la destrucción y la contaminación de los acuíferos. Basta ya de vender los recursos del pueblo panameño. Nos encontramos protestando en conjunto con otras organizaciones sociales, ya que rechazamos ese contrato leonino que firmó el gobierno de Panamá con Fircuanto. Esperamos que ese contrato lo podamos echar hacia atrás si nos organizamos y luchamos en contra de esa minería en Panamá. Panamá no es un país minero. Primero, me parece importante la reactivación de esta lucha que se viene realizando desde finales del siglo pasado, y por eso creo que es importante que aprovechar el momento para unir esfuerzos entre todos los sectores para enfrentar este proyecto, que en realidad es un proyecto nefasto que vende al país, atenta contra la soberanía del país y evidencia quiénes son los que nos están gobernando, que al final de cuentas responden a los intereses de los grandes grupos de poder económico, tanto nacionales como transnacionales. Defendamos nuestra madre tierra, es nuestro hogar común, es nuestra casa común, es lo único que le podemos dejar a nuestras futuras generaciones. Sal a la calle y dile no a la minería. Frena de eso, noticias.